Saludos y bienvenidos a un episodio más de esto que se llama Fuera de Enfoque. Yo soy Rubén, fotógrafo profesional de Puerto Rico, y en el día de hoy tengo una invitada súper estrella. Ella está de un montón de podcasts, pero ella tiene que estar aquí. Es una de mis inspiraciones por todo lo que ella hace, así que yo espero que esta conversación sea muy espectacular, beneficiosa para todos aquellos. Yo voy a hacer las preguntas que yo estoy seguro que tú vas a necesitar, que tú vas a necesitar su contestación, así que no voy a decir más nada. Con ustedes, Camille Fun. Mira, yo tengo que conseguir una maquinita para poner saluditos, para poner cositas, aplauso, porque que de verdad yo me pompeo, siento que estoy jugando a la radio. ¿Cómo tú estás, Camille? Cuéntame. Hola, estoy súper bien, súper contenta de formar parte de un corillo de fotógrafos excelentes que tú has traído aquí, así que wow, me siento como... Mira, si supieras que yo lo he dicho anteriormente, yo tengo como que una listita, ¿verdad? De personas que me gustaría entrevistar por esto, porque son fungen de inspiración para mí. Yo no lo sé todo, y el día que lo sepa todo, dejo de aprender y nadie eso, lo sabe. Nadie lo sabe. Así que estaba loco de tener una conversación contigo. Siento que dentro de mi mundo de fotografía, tú tienes mucho conocimiento. Que educas a otras personas también, que vamos a estar más hablando más adelante de esto. Pero como todo podcast, comenzamos con el inicio de Camille Fontanes. Camille, antes de ser fotógrafa, cuéntame, ¿qué era antes? ¿Qué tú hacías? Bueno, antes de ser fotógrafa yo era como que una bebé, porque yo he sido fotógrafa toda la vida, pero no siempre quise ser fotógrafa profesional, o mejor dicho, no siempre... pensé que eso era algo que la gente hacía, excepto dos o tres fotógrafos, ¿verdad? Superestrellas, rockstars, esto. No. Pero sí, yo tuve una vida académica bastante larga. Yo era una estofoncita, siempre de las matemáticas, la ciencia, todo eso. Realmente eso fue lo que yo hacía principalmente. Aunque sí, siempre tuvo un aspecto artístico dentro de mi crecimiento, siempre... me pusieron en deportes, en artes, en pintura, en... yo siempre estaba buscando qué hacer con mi tiempo libre y siempre era algo creativo o algo expresivo. Pero sí, cuando llegué a la universidad, pues me convertí en la ingeniera, me desarrollé como ingeniera mecánica, revalidé y todo, así que realmente llegué bien lejos antes de darme cuenta de que para allá no era que yo iba, o por lo menos, ¿verdad? Por el momento, quién sabe lo que trae claro, el futuro. El embudo de la vida, el embudo de la vida. Sí. Ok, ese ruido. Tranquila. No, ok. Para aquellas personas que están escuchando el podcast, tenemos un supervisor que está verificando que Camille está haciendo, su perrito. Es prueba así, de audio, prueba de sonido. Así que eso va a existir, así no te preocupes, cuéntame. Sí, me gradué como ingeniera mecánica, pero durante todo el tiempo mientras yo estuve en la universidad, realmente lo que yo utilicé para desempeñarme y para poder, ¿verdad?, sobrevivir la vida universitaria financieramente hablando, fue la fotografía. La fotografía, que primero comenzó como algo bastante casual, bastante informal. ¿Era tu hobby? Sí, era mi hobby, pero eventualmente me di cuenta de que eso era algo muy flexible que hacer con el tiempo, ¿verdad? Ser su propio jefe definitivamente a toda escala es súper bueno para una persona, especialmente que está estudiando, que tiene sus días comprometidos. Pues yo los fines de semana le metía dos o tres sesiones por ahí, o una boda, un quinceañero, o algún, qué sé yo, una fiesta de muñecas, lo que fuera. Y hasta que de momento me di cuenta que tenía un potencial negocio muy bueno entre mis manos y... en algún momento, no sé realmente en qué momento fue que esto empezó a tomarse serio, pero sí, en el 2012 ya yo estaba tomando los pasos para formalizar legalmente toda la cuestión, tú sabes, todos los procesos que cualquier negocio hace cuando comienza, pues ya me vi haciendo todos esos pasos así intuitivamente, hasta que pues cuando me gradué de ingeniera también me tenía un negocio full time conmigo y que me estaba... dando un buen ingreso y nada, muy agradecida con la vida y las oportunidades y los clientes que confiaron en mí. Claro. Mira, sí. tengo una duda. Obviamente, lo,
esto del embudo de la vida sale porque Eli, en una conversación con Eli Santa en el podcast, habló que la vida lo ha llevado a ser fotógrafo comercial, ¿verdad? Por las oportunidades que se le han brindado. En el caso tuyo, lo viste como un hobby y era lo que te ayudaba a estudiar ingeniería mecánica. Pues, pero ¿cuál fue el detonante de, ¿verdad? Si hay alguno que dice, espérate, yo puedo vivir de esto. ¿Hubo un momento en particular que se despertó en ti? Si hay alguno. Sí. Cuéntame. Bueno, no voy a entrar mucho en detalle en el asunto, pero sí, definitivamente, ahora que lo mencionas y lo hablas así, yo tuve un, ¿verdad? Un pasado un poco, en algún momento, tuve una relación un poco traumática, triste. Cosas que le pasan a muchas personas, mujeres en la vida. Y en aquel momento me di cuenta que la única manera de que yo pude salir de esa situación peligrosa fue, wow, yo estoy abriéndome aquí bien brutal. La razón que me permitió a mí salir de esa situación triste, peligrosa y nada, fue la fotografía. El negocio iba tan bien que yo dije, yo un día me puse a sacar los números, me acuerdo que eso fue para la planilla de ese año. Y yo dije, ostras, Camil, tú puedes con esto conseguirte un apartamento, tú puedes con esto conseguir esto, esto y esto y esto. Yo creo que tú puedes, ¿verdad?, salir de aquí. Y definitivamente un privilegio, una cosa bien, ¿verdad?, bien, que requirió mucho pensamiento y valentía de mi parte. Claro. Pero que definitivamente ahí yo me di cuenta de que yo era una mujer independiente, de que era una mujer adulta, con capacidad de tomar decisiones financieras para mi bien y para el bienestar de también de quienes me rodean. Y fue ese momento, yo creo, el que realmente, ahora que lo mencionas y que me pongo a pensar, el que me abrió los ojos de que, sí, esto definitivamente se puede vivir sanamente, saludablemente, de la fotografía. Y ahí fue que le cogí, obviamente, todas las ganas del mundo a darle con todo al negocio. Claro. Cuando me di cuenta que realmente, sabes, me iba a sacar de muchas situaciones y, ¿verdad?, y las que vinieran después, las crisis económicas, los huracanes, las pandemias, que definitivamente es algo viable, posible y nada, y aquí estamos. Cuando haces tu fotografía, obviamente es tu trabajo, pero es que en la manera en que me lo estás reflejando, aparte de quizás fue un momento dado tu zona de escape y fue un momento de tu crear contenido y qué sé qué rayos, ¿lo sientes que estás trabajando? ¿Sientes que estás trabajando cuando estás haciendo fotografía? Yo creo que uno siente que trabajo cuando te levantas al otro día, tú explotado. Ok, es verdad. Pero realmente a mí me encanta, me apasiona, aparte de todo el ecosistema empresarial, de todo lo que es ser tu propio jefe, la fotografía como trabajo, como profesión, me encanta. Uno conoce tantas personas, uno conoce tantas historias, especialmente yo que me desempeño, ¿verdad?, en el tema del estilo de vida, fotografía de boda, familia, eso es básicamente lo que yo trabajo. Uno vive de momento bonito en momento bonito. ¿Sabes? Uno vive celebrando la vida, celebrando las relaciones, celebrando la familia. Uh-huh. Así que definitivamente hay veces que uno sí se puede, hay momentos en que uno se vuelve cínico, se vuelve repetitivo, quizás ahí, ¿verdad?, está el burnout, uno está quemado de tanto trabajar. Eso pasa, nos pasa a todos. Uh-huh. Y hay sí momentos que se siente como trabajo porque uno está cansado y necesita dormir y necesita vacaciones. Pero la mayoría del tiempo tengo que decir que no se siente como una carga, sino más bien como un privilegio ser invitada día tras día a momentos felices y momentos íntimos de personas y sus familias y todo eso. Y yo lo vivo agradecida de mis clientes y de sus familias que me permiten estar ahí y me hacen parte de, ¿verdad? Porque también hay una relación bien íntima. Tú sabes, como fotógrafo uno está en todos los momentos íntimos de la vida de una persona en esos días, ¿verdad?, que te contratan y eso es un privilegio y algo que uno tiene que cuidar también mucho. Tú le dices que es espectacular, ¿verdad?, porque cuando yo soy el fotógrafo de algún evento, ¿verdad?, yo trato de serme el, por lo menos, primo lejano, yo me siento que yo soy. Te digo eso también. Y es que a mí,
te voy a confesar algo. Por alguna extraña razón, antes de yo ser fotógrafo, a mí no me invitaban para boda. A mí tampoco. Yo fui a como a dos bodas de chiquita, de Flower Girl. Ya. En las amistades, ¿verdad? Los que yo consideraba mis amigos. Ahora soy yo el que estoy abriendo. No me invitaban. Okay. Y cuando yo voy a cada boda. Qué bonito. Cuando llega la necesidad, ¿verdad? El interés, el amor y el interés se fueron. Eso pasa. Pero cuando llega en este momento, ¿verdad? Que se convierte en mi trabajo, que yo de verdad me disfruto demasiado este trabajo, como que me pongo a pensar en ese momento y dice, ¿sabes qué? Ahora soy yo el que voy a muchas bodas y la gente no va. Por alguna extraña razón pienso así y como que me lo disfruto, aparte de que me ha sucedido que me han puesto a bailar, me han puesto a cantar en las tarimas y yo, familia, yo estoy trabajando. No, es que tú tienes que estar aquí y cuando tú logras eso, ¿verdad? Como fotógrafo, yo siento que hay una parte de realización en tu vida o como, wow, yo estoy en el lugar correcto y estoy en la vocación que está destinada para mí. Y eso es espectacular. Sí, se siente súper, de verdad. Así que si te dedicas a fotógrafo de bodas en algún momento cuando te toque, disfrútatela. Porque es muy probable que un amigo tuyo no te invite. Qué fuerte. Para fotos, ¿verdad? Qué pantalones. O me invitan para ser fotógrafo. Eso pasa. Pues mira, cuéntame, Camil, te lanzaste como fotógrafa en el 2012. Bueno, en el 2009, pero okay. Cuando finalmente se convirtió en un full time, aparte uh-huh. del full time de los estudios, que todavía duró unos añitos más, pues sí, en el 2012 fue que finalmente ya di el paso de empezar a oficializarlo. Cuéntame, en ese proceso, fue ¿cómo te empezaste a educar, verdad? Porque yo sé que me dijiste que estabas estudiando, ¿lo estudiaste en la universidad? ¿O cogiste como que un nada? ¿Cómo aprendiste a utilizar la cámara? Pues autodidacta como todo el mundo, realmente. Yo siempre cámara hubo en casa, siempre a cierta magnitud siempre hubo en casa. Mi abuelo coleccionaba cámaras antiguas, así que por lo menos por ahí yo sabía más o menos jugar con los botoncitos. Papi siempre me tenía rollos y camaritas desechables por ahí para que yo vacilara en la escuela. Okay. Y mi primera cámara, ¿verdad? SLR, fue en... ¿cuándo fue? Fue cuando me gradué de la high. Entonces, ahí fue que entonces yo dije, pues, yo tengo que aprender a usar esto. Así que yo me puse a buscar blogs, recursos online. Yo no era mucho de YouTube, tampoco YouTube. Era, Dios mío, me siento súper bien. no era lo que es ahora, así que ahora sí había mucho más material educativo. Y me acuerdo que una parte fundamental, bueno, dos elementos fundamentales fue cuando comenzó Creative Life, que me imagino que sabes lo que es. Claro. Al principio, cuando eso comenzó, que era solamente para fotografía, básicamente, y eran como tres cursos lo que había, pues empecé a comprarlo y, de hecho, varios compañeros... nos comprábamos y los veíamos juntos o estudiábamos juntos. Y el otro elemento fundamental fue toparme por primera vez con un grupo de fotografía de Facebook de fotógrafos puertorriqueños. Porque aunque así habían otros foros en blogs y otro tipo de social media que se usaba para aquel momento, no fue hasta la creación de los grupos de Facebook que yo empecé a darme cuenta. No que había más fotógrafos, porque siempre yo conocía a otros fotógrafos que, pues, hasta cierto nivel, casi todos éramos como que bien, bien chamaquitos y más hobby que otra cosa. Pero ahí fue que yo me vine a dar cuenta de toda esta otra industria gigante que existe, de personas profesionales que se dedican a esto. Y ahí fue que yo empecé a ver. Y me acuerdo que en aquel momento mi queja siempre era la misma. Aquí no hay mujeres. Pero igual... Y por lo menos habían personas profesionales que se dedicaban a eso. Y dije, bueno, pues si ellos pueden, yo también puedo. Claro. Y entonces no es tan descabellada la idea de hacer esto por 5 o 6 años más o 3 años más. En aquel momento yo no pensaba tan a largo plazo. Uh-huh. Pero, y eso fue fundamental, conocer una industria. So,
Los fotógrafos que crecen ahora y que están comenzando ahora, y a quienes me imagino que es más la audiencia de este tipo de contenido, tienen este privilegio que realmente para nuestros tiempos no existía. Yo me sentía bien aislada, yo me sentía, y más en Mayagüez, en el colegio, estudiando ingeniería, que yo me acuerdo que quien me añadió a ese grupo de fotografía en Facebook es otro muchacho que estudiaba ingeniería conmigo que sacaba fotos de carro. Era como que ese era su hobby. Y él me dijo, ay, yo te voy a incluir a este grupo de fotógrafos de Ponce, en aquel momento se llamaba, ahora se llama de otra manera. Pero sí, entonces, para que tú veas lo inaccesible o lo irreal que sonaba esta idea en mi cabeza para aquel momento. Pero sí, eso definitivamente fue fundamental, la educación y el network. Me encanta. Hablando de esto, ¿verdad? Porque yo creo que esto no lo vamos a hablar en ninguno de los podcasts, porque he entrevistado a Maideli Guinés, he entrevistado a Keren Fotógrafo, Keren Concepción, y creo que ahora a ti. ¿Tiene beneficios ser mujer fotógrafa? Tiene sus beneficios, también tiene sus anécdotas. Yo no le quiero decir, ¿verdad? Yo definitivamente cuando una, o por lo menos cuando yo comencé y cuando empecé a ver más allá, habían bien pocas mujeres excelentes, ya que llevaban 5 o 6 años más que uno, o ya estaban más establecidas, ya estaban abriendo ese camino. Pero cuando yo comencé, todavía éramos pocas y de hecho muchas de las que comenzaron conmigo, muchas de ellas ya no están ejerciendo fotografía. Fue como algo de un tiempo, una etapa, una fase. Quizás después entró la maternidad, que yo creo que es un punto definitivo en muchas mujeres. Y eso, como quien dice, te pone a pensar si realmente tú quieres emprender o si vas a buscar algo más estable, entre comillas, porque ahora mismo sabemos que nada es estable realmente. Así que cada vez que yo comenzaba en, ¿verdad?, a explorar algo o a mercadearme de cierta manera o a hacer algo, yo sentía que en ciertos aspectos me toca representar no solamente a Camille como individua fotógrafa, sino también a la comunidad de fotógrafas mujeres. Y yo como feminista y como persona que le interesa mucho este tema, pues sí, definitivamente vi sus retos, vi a veces un poco de resistencia o como la chamaquita, como un Claro. poquito de ese desinterés o desconfianza que yo tomé muy a mi favor, porque entonces yo dije, ok, pues vamos a sorprender a la industria. Y pues nada, pero definitivamente en sus momentos se sintió un poco excluyente, por ponerlo así. Pero en cuanto a mercadeo, en cuanto a la novia millennial, en cuanto a cómo crear conexiones, pues definitivamente sí tiene sus beneficios y su. Y como quien dice, ya tú sabes, como chica de esta generación, y eso es algo que definitivamente otro tema aparte, porque las generaciones también tienen toda su propio idioma y su propio lenguaje, y por ahí viene una generación Z a quienes tenemos que ir pensando cómo es que ellos quieren sus fotos de boda, que a lo mejor no va a ser igual que los novios millennials, que son los que se están casando ahora principalmente. Fácil. Pues aparte de eso, también está la cuestión del género y de que definitivamente casi siempre, todavía, quien es tu cliente principal es la clienta, novia. Obviamente eso está cambiando, no sé si para ti, pero cada vez yo tengo más clientes varones que son el que toma el primer paso en comunicar y a veces son los que toman la voz cantante en la planificación porque su pareja sea otro hombre o porque su pareja es una chica muy ocupada que no tiene tiempo para planificar la boda. Pero todavía principalmente son las chicas y pues a las chicas definitivamente entre chicas nos entendemos. Así que eso pues yo creo que sí ayuda un poquito. No, que lo has dicho de la mejor manera, y te lo menciono porque en ocasiones, y yo te hablaba de la parte de clientes, no pensaba que ibas a tocar esa área de la industria que cogía a la mujer y quizás le ponía un alto. Quizás no estaba ready o no tomaba en serio muy bien a las fotógrafas chicas. Yo sé que eso está cambiando full y que ya eso no es algo tan. Ya eso yo casi no lo veo. Pero al principio pues se notaba un poquito la resistencia o los comentarios a veces inocentes, pero un Sí. poco. Bueno, ese tipo de comentario está hecho para hacer daño.
aunque por más inocente que sea. Sí, claro, sí, definitivamente, aunque no sea la intención principal, pues a veces sí, termina haciendo daño, y sabe Dios si termina desincentivando, incentivando el interés por participar de personas en el network, ¿verdad? Pero eso pasa también entre chicos, también los egos y la ¿verdad? Eso es lo que estamos tratando de evitar y de ignorar en este tipo de conversatorios, donde tratamos de crear inclusión y abrir y compartir y crear comunidad. Que hay para todos y que todos. ¿Qué mejor manera? Suriel lo mencionó ayer, bueno, lo mencionó el podcast pasado. Lo decía, los clientes se van, quien se queda son los colegas, y tarde o temprano los necesitamos los unos a los otros. Uno nunca sabe quién te va a salvar la vida, el pescuezo, el pellejo, en tu peor momento en un evento, en tu peor momento en la industria, en la economía. ¿Has tenido algún momento retante como, ¿verdad? Como fotógrafa que te llegó a pasar en algún evento, y cómo lo superaste? Ok, ya entiendo la pregunta. Esos son lo que yo llamo los camipapelones. Y sí, pasan todas las bolas. Eso para todo el tiempo. Me encanta esa, cómo lo tienen los camipapelones. Cuéntame uno. Sí, pues ya no empezamos. Pero nada, primero que nada, yo no sé si te pasa a ti, pero yo todo el tiempo yo ando caminando, mirando para arriba, para allá. Uh-huh. Mirando dónde voy a ir, dónde es el futuro, dónde es la próxima foto, okay. Lo que significa que yo nunca estoy mirando el piso, lo que significa que yo me he caído, me he reventado de todos los lugares del mundo. Me he caído, el más reciente, el último papelón grande, reciente, fue en una cascada en Ciales, que me caí con todo el equipo en la cintura porque tenía el holster y me caí, y pues nadamos todos, y nada, aquí estamos. Sí. Estoy llorando internamente, pero pues son gajes del oficio, son pérdidas que uno sabe que van a pasar en algún momento, dolores emocionales que uno nunca se va a recuperar hasta que te recuperas y te pasa de nuevo. Okay. Pero sí, son cosas así, me ha pasado todo eso. Y casi la mayoría del tiempo siempre ha habido un colega de la industria, volviendo al tema, siempre ha habido un colega de la industria que me ha salvado la vida, que ha aparecido a última hora con una cámara nueva, con batería, con un equipo de iluminación. De hecho, me acuerdo otro papelón bien, bien célebre en mi libro de papelones. Fue un día que se fue la luz en el local. Okay. Y estaba lloviendo fuertemente y el cuarto de electricidad estaba soterrado. Y el cuarto de electricidad se inundó. Y hubo apagón el resto de la noche, y las fotos y el evento se dio con un megáfono, literalmente. En vez de micrófono había un megáfono como de piquetes. Estamos hablando de un venue fino, ¿ok? Fancy, con toda la decoración bella, precioso, todo, ¿sabes? Claro. Chavo. Con un megáfono, los brindis, con un megáfono, las palabras, los mensajes, y la iluminación fue velas y luces de video, que entre las mías que yo tenía y las luces de video que un fotógrafo local me vino a rescatar, a ponerme luces. Wow. Para iluminar el local. Y así estuvimos como 6 horas. Y yo me iba súper temprano a esa boda porque era una cobertura corta, y me tuve que quedar toda la noche porque si yo me iba, se iban las luces. Así que sí, pasa de todo. Pero igual, pues como dijo Suriel, porque escuché el podcast de Suriel, sí, ya a estas alturas a uno le pasa todo de todo. Claro, claro. A mí me ha pasado también de todo. Yo me caí recientemente en la ceremonia. Me pasó una vez también. ¿Qué te digo? La cosa es que está grabado. Está grabado. En la mía no había video. Qué bueno. Y bueno, de que estoy, ya le escribí a los novios porque yo quiero ese contenido y subirlo. Yo quiero, ¿sabes? Créeme que lo voy a subir para... Y te pregunto, viste, yo aquí entrevistándote, cuando te caíste, toda la gente en la ceremonia hizo... Hicieron... Y justamente el pastor que lo estaba casando, estaba diciendo, no, porque usted se tiene que usted se tiene los momentos duros, cuando usted se cae, y justamente yo me caí, ayudarlo a levantar.
Ah, pero eso parecía como dramatizado, como que fue Y parte de, yo tú sabes, ahí. estoy en una pantomima. Literal, es lo mismo, así tú dramatizando la Y yo caída. estoy bien, siguen allá. Pero bueno, es que nos pasan un ¿Sí? montón de cosas, nos pasan un montón de cosas. ¿Qué pasó? Ok. sé que haces, has hecho, hacen varios tipos de fotografía, ¿verdad? Sí, hago todo lo que es estilo de vida. Ok. Obviamente me enfoco principalmente en bodas y mi mercadeo principal es bodas. Ahora en la pandemia he tenido la libertad creativa de mostrar un poco más de esos otros aspectos de Camille. Nada más porque tengo la disponibilidad para atender otros clientes, ¿verdad? Pero siempre desde que comencé, porque los clientes que uno le hace la boda después se embarazan. Y quieren que tú le Claro. hagas la maternidad. De hecho, hice un newborn los otros días que yo pensé que yo nunca iba a hacer eso también. Le metemos a dudas en realidad. ¿Te gustó? Pero ¿Te gustó? sí, me encantó. Después salí, tú sabes, quiero un bebé, pero no. Te prohíbo publicar esta parte. Vamos a cortar, que nadie se Okay, entere. okay. Sí, pero sí, fue bien hermoso. Fue bien hermoso y también fue bueno y fue una buena experiencia. Estaba súper asustada, pero una buena experiencia porque eran unos clientes que, qué sé yo siento que como que teníamos un bond, ¿verdad? Un cariño, un apego, Okay. más allá de cliente, de relación cliente-fotógrafa, suficiente confianza como para que en medio de una pandemia me invitaran a su hogar a retratar a su bebé recién nacido. Así que fue un mega privilegio para mí, que estoy súper agradecida y me encantó, fue bello. Camil, quiero entrar en una parte en donde no es nada difícil, no es nada complicado, pero voy a hacer la pregunta y luego te voy a decir por qué la voy a hacer, ¿verdad? Okay, ¿Cuán estoy escuchando. importante tú sientes que es la imagen del fotógrafo? ¿Cómo que la imagen del fotógrafo? Ok. Nada más detalles. La presencia del fotógrafo en sus redes, en su contenido, ¿sientes que es importante hoy día? Y Yo creo que, ajá, cuéntame. te voy a preguntar, ¿verdad? Porque en podcast anteriores he escuchado conversaciones en donde a principio, y esto también lo hago, yo te sigo hace mucho tiempo y sigo tu contenido, por alguna extraña razón, yo sabía quién era Camille Fons por sus fotos y su estilo de fotografía, pero eran pocas las veces que yo te veía en una foto. Y de un tiempo para acá, te he visto un poquito más presente. Sí, yo creo que más, bueno, volviendo para atrás, la realidad es que, contestando a tu pregunta, pienso que es una de las formas de hacer mercadeo. Okay. Hay personas que hacen un excelente trabajo mercadeando su servicio, su negocio, su producto, a la misma vez que ofrecen una entrada a su vida privada o no necesariamente que conozcan, ¿verdad?, los nombres de tu hijo y quién es tu Claro. papá, quién es tu mamá, quién es tu pareja. Hay fotógrafos que, de hecho, fotógrafos de boda, que muy bien utilizan su relación de pareja como una manera de también de conectar con otras parejas que están buscando sus servicios de fotografía de boda o de pareja y utilizan eso para también hablar y, ¿verdad?, y crear un bond, un link. Pues yo realmente no es por, bueno, yo no soy muy fanática de como, yo no me siento tan cómoda y esto es algo que más bien he tratado de hacer a propósito para retarme. A Okay. mí no me encanta como que grabarme ni hablar, bueno, me Estar gusta hablar frente en al lente. público, no me gusta estar frente a la cámara, no me gusta posar, no me gusta grabarme, porque sí me encanta, de hecho yo por muchos años ya he hecho conferencias, talleres, he sido speaker invitada a eventos educativos y eso sí me gusta, eso me encanta, porque public speaking no es el problema es verme, no sé. Okay. Y realmente pues es algo que hago más ahora para retarme porque yo pienso que lo que te hace incómodo, ¿verdad? Es algo que tú debes explorar un poco más, ¿verdad? Y yo no creo en eso de tener miedos o tener vergüenza, yo trato de ser presentada y obligarme a hacer así en las cosas.
Pero sí, pues en cuanto al mercadeo y a publicar como que cosas, ¿verdad? Contenido de mi vida en mi feed, siento que no haría un buen trabajo o no creo que tengo como que las energías para, tú sabes, como que crear ese brand ligado a mi persona. Así que sí, yo dejo que las fotos hablen y de vez en cuando, pues los otros días dije, cómprame, los clientes, tuve unos clientes que me sacaron una foto bien cute en Viejo San Juan con las cámaras, la mascarilla puesta y yo sobando gatos en el Viejo San Juan, que eso es una estampa muy, muy clásica mía, porque yo estoy muchas veces en Viejo San Juan sobando gatos con las cámaras encima. Y yo dije, pues mira, esto es como una foto cool para que la gente conozca un poquito más de mí, ¿verdad? Me encantan los animales, me encanta que estoy todo el tiempo sacando fotos en Viejo San Juan, así que es como que algo que va en el feed, como que pega con el resto de mi contenido sanjuanero y de estilo de vida y cosas así de mis clientes. Así que de vez en cuando lo hago, pero sí, es más bien como una, qué sé yo, eso todo lo que es contenido y mercadeo requiere estrategia y pues, o por lo menos para mí. Sientes que el fotógrafo que se da a conocer un poquito más o utiliza sus historias o sus redes sociales para trabajarlo, lo puede utilizar a su beneficio, pero que con miras a que estás mercadeando un servicio. Sí, o sea, tú puedes darte a conocer y utilizar tu imagen como parte de tu estrategia de mercadeo, ¿verdad? Como que get to know me better, que me conozcas un poquito mejor. Pero sí, y hay gente que lo hace brutal. Yo pues, no es mi estrategia. Pero sí, igual cuando los clientes hacen ese acercamiento inicial conmigo, pues sí, ya en esa parte de conocernos, pues sí, trato de, tú sabes, videollamada, hablar por teléfono, trato de engancharlos a que me conozcan entonces ahí, ya en un ambiente más íntimo donde yo puedo estar, tú sabes, me siento más cómoda y no sé, algo más casual. Me encanta. Y entonces, hablando de estrategias de mercadeo, ¿verdad? Sin dar una pasadita, ¿qué te ha funcionado a ti? Pues a mí me funciona todo. Obviamente yo ahora estoy, uno tiene unas etapas para ciertas cosas. En esta etapa donde yo estoy, me ayudan mucho las referencias de compañeros, de colegas, de coordinadores, de otros fotógrafos que pues nos recomendamos mutuamente, porque mira, si tú tienes la fecha buqueada, pues tú sabes, pásala para adelante a alguien que la necesite, tú sabes. Claro. Y es algo que yo utilizo en mi mercado, en mi, ¿verdad? En mi workflow del negocio. Si yo no le puedo rendir el servicio al cliente, yo trato de conseguirle a alguien que sí, tú sabes, no se va con las manos vacías. Me Y encanta. yo creo que es algo súper importante, ¿verdad? También dar para que, tú sabes, para que después la vida te devuelva. Así que, nada, eso es una que ahora, ¿verdad? También tengo el privilegio y el beneficio de utilizar, pero principalmente yo siempre he sido redes sociales, mercado digital, bloguear, websites. Campañas de reviews y todo lo que es digital. Yo nunca, nunca he ido a un Exponovia, eso es algo que para mí es bien ajeno, bien extraño. Nunca he hecho eso. No digo que nunca lo haré, pero por lo menos en el pasado me ha ocurrido. Y nunca he hecho revistas ni promociones así, cosas, empresas. Básicamente todo ha sido mercado digital y boca a boca. De tu carta de clientes, ¿verdad? Y esto es lo que yo percibo. ¿Tienes muchas bodas de destino? ¿Son más las bodas de destino que las bodas de Sí, Puerto Rico? no, a estas alturas, ¿verdad? Y eso varía un poco, pero ya yo llevo varios años, yo diría como 5 años continuos, que yo me he tratado de despegar de las bodas locales, no por nada en particular, simplemente ha ocurrido naturalmente porque mi estilo de mercadeo atrae ese tipo de clientes. Yo soy bien online, todo, de hecho, todo mi plataforma del servicio, excepto el día de la boda, está hecho para clientes a larga distancia o clientes que nunca me van a ver en persona hasta el día de su boda. Así que a mí me funciona eso muy bien, y no significa que no nos comunicamos, no significa que yo llego a la boda sin saber lo que va a pasar, es simplemente que todo está hecho digital, lo cual en el tiempo de COVID ha sido beneficioso de que yo no he tenido que cambiar mi negocio para amoldarse a los tiempos digitales. Pero sí, mis clientes siempre casi ya estos últimos 5 años, la mayoría son clientes de destino, siempre hay clientes locales que me contratan y eso, pero casi siempre me encuentran de lejos. O
mucho lo que me pasa también son clientes de la diáspora, que son puertorriqueños, pero me encontraron online igual desde... ¿Has viajado sí. para hacer bodas? ¿A dónde la fotografía te ha dado la oportunidad de viajar a hacer bodas? Pues me ha llevado a los Estados Unidos, he ido a Florida varias veces, he ido a Texas, he ido a... Ay, Dios, ahora mismo no me acuerdo de los detalles. También a Nueva York mil veces, a Punta Cana, Dominican Republic, República Dominicana, ¿qué más? Las Islas Vírgenes, también ahora pronto tengo dos viajecitos más. Yo digo, Dios mío, tanto tiempo para viajar y en la pandemia es que quieren viajar a uno. Así que tengo ahí unos cuantos más por ahí que vienen. Pero sí, eso es algo que a mí me encanta viajar, es una de mis pasiones también. Y pues claro que me encanta incorporarlo a mi negocio, y pues como mi mercado es digital, pues no se limita a lo regional, porque te pueden encontrar de todos lados. Así que sí, tengo algo de eso también. Obviamente, el tiempo no te permite tanto viajar, porque si tú tienes una agenda llena en Puerto Rico, tú no puedes salir todos los días, porque pues, claro, ¿sabes? Te corres el riesgo de que llegues tarde a un evento de acá. Pero sí, me gusta hacerlo de vez en cuando y me gusta romper la rutina y también que la gente sepa que esto es algo que tú te lo puedes llevar contigo a donde sea, que no se tienen que limitar a casarse aquí. Definitivo. Y ahora con el COVID, pues, que las bodas son distintas, súper distintas, extralimitadas y toda la cosa, pues es una muy buena idea el poder hacer tu sesión de fotos en otro estado, en otro país. Claro, sí, donde sea. Sí, es espectacular. A mí ya le caigo. Me encanta, mira, sé que te caracterizas mucho por bloguear tus bodas. Yo creo, ¿verdad? Creo que lo has dicho anteriormente, el hecho de tú trabajar tus bodas online o reconocerte de manera online en tus redes sociales te han hecho lo que eres hoy día, ¿verdad? Dicho esto, ¿cuán importante es bloguear hoy día, en un tiempo donde la era digital es todo? Pues así mismo, es todo. Y no digo que es todo para como que para ti, tienes que bloguear y si no blogueas te vas a quedar en nada, pero pues, para mi negocio lo es todo. Okay. Aunque sí, definitivamente hay clientes que me encuentran por redes sociales, hay clientes que llegan por referencias de otros clientes o de coordinadores. Definitivamente mi blog siempre es un tema central en las conversaciones cuando los clientes llegan hacia mí. De hecho, no solamente es la manera en que yo expongo mi trabajo, sino también es la manera en que los clientes me encuentran, porque a través de técnicas de optimización de redes sociales, cuando una persona pone ciertas palabras en Google, les va a aparecer cierto blog que está relacionado a su boda. También es lo que yo utilizo cuando, por ejemplo, tú me escribes que te vas a casar en, qué sé yo, vamos a poner en el antiguo casino, pues yo te mando una boda que ya yo trabajé allí y tú puedes ver el blog completo, no solamente una foto en Instagram o solamente o la galería que le tengas que enviar o lo que sea, simplemente ya el blog está ahí, ya está hecho una vez y yo lo puedo mandar 20 veces a 20 personas distintas que quieran ver esa información que está ahí. Así que sí, definitivamente mi negocio lo es todo. ¿Cómo te topaste? ¿Verdad? Es que yo siento, ¿verdad? Dentro de la industria eres una de las personas que te caracterizas por bloguear casi todos tus eventos, si no es que son todos. Sí, todo. ¿Cómo te topaste con esto? Si tú pones hashtag Wedding Photography Puerto Rico, Puerto Rico Wedding Photography en Instagram, te van a aparecer 10,000 fotos. Okay. Si tú pones en Facebook, te van a aparecer, en Fotógrafo Puerto Rico, te van a aparecer 20 grupos con 40 fotógrafos, que cada vez que tú pones, me caso tal día, quiero fotógrafo, te van a comentar 500 personas en los comentarios, ¿verdad? Y como 500 más se van a spamear el inbox. En tu website, tú no tienes competencia. Una vez una persona entra a tu website, es tuyo, es cautivo. Obviamente es tu trabajo mantenerlo ahí, es tu trabajo enamorarlo.
pero no hay más nadie, así que tú puedes sentirte la libertad de exponer tu trabajo y de exponer tu filosofía y tu visión de trabajo sin la distracción de que hace así y ya llegó a otro fotógrafo que tiene otro chance de llevártelo. Y okay, obviamente hay trabajo para todos, ¿verdad? Pero tú te quieres destacar por algo y en el mundo del blogging con ciertas, ¿verdad? Con ciertas métricas y ciertas optimizaciones, que esto no es un secreto, no es algo, ¿sabes? Es algo que está ahí y de hecho yo también comparto estos tips en los cursos que yo doy. Está al alcance de todo el mundo y tú te puedes diferenciar de cualquier manera. O sea, tú puedes, si tú quieres hacer fotografía de bodas indias en Puerto Rico y solamente dedicarte a eso, tú puedes dedicar toda tu estrategia digital de blogging a atraer a ese tipo de buscadores a tu página web. Entonces, en ese aspecto, es un terreno que está bastante fértil para personas que todavía quieran hacer esto. Y uh-huh, el algoritmo de Google cambia todos los días, igual que el de Instagram, o igual hay que siempre mantenerse on top de todas las prácticas, ¿verdad? Pero en tu website mandas tú, no manda más nadie. Y entonces ahí tú tienes ese espacio, ¿verdad? De ese espacio creativo de ampliar y de trabajarlo como tú desees. Y si tú quieres promocionar tus servicios de, qué sé yo, de lo que sea, de limpieza de edificios, por poner algo bien poco relacionado a la fotografía, hay espacio en el blogging para ti. Y si quieres ser fotógrafo de boda de destino en Puerto Rico, también. Así que por eso. Qué duro. Me encanta, me encanta. Es una conversación que esto no se tiene a, no se tiene a menudo, porque pues nos hemos conformado en muchas ocasiones los fotógrafos, y me incluyo, en simplemente subir un carrusel, una foto, y es muy importante. Y yo creo que esto entra en artículos de valor, porque cuando tú estás blogueando o estás haciendo la historia de esta pareja, esto le da a el tú escribir con, ¿verdad?, con X sentimiento, le da un valor que si no le escribes no lo tiene. So, y también da mucha validación, tú sabes, tú cuentas tu historia, tú usas elementos audiovisuales, pero también tú puedes utilizar algo que yo hago, es que yo pongo al final del review al final de la boda, yo pongo el review que me dio el cliente. Así que un prospecto tiene una historia completa de principio a fin, porque yo me enfoco, ¿verdad?, en contar cómo es mi proceso de principio a fin con el cliente, y más tiene entonces todo el contenido que generaste y la información que el cliente te provee de feedback. Y todas esas cosas tú las tienes para usar a tu favor. Y obviamente nos conformamos muchas veces con estrategias de redes sociales. Claro. Porque es muy fácil, es muy conveniente. Pero entonces tienes que ser bien agresivo, tienes que pagar anuncios, algo que yo no hago. Tienes que pagar boost en las publicaciones, o tienes que entonces sentarte a buscar hashtags y escribir el copy más atractivo y más cautivante. Y yo, ¿sabes?, yo prefiero hacer una estrategia que es un poco menos agresiva, pero es más constante y que on the long run funciona, porque un blog, por ejemplo, uno de mis blogs que más views tienen, yo todavía no sé a ciencia cierta por qué rayos, pero ese blog es de una boda del 2014. Ok. Dime qué post del 2014 en tus redes sociales todavía te trae audiencia y todavía te trae views. Y yo creo que ya con eso ya maté el caso de por qué hay que bloguear, y nada, te voy a escuchar. No, al contrario, el que tiene que escuchar aquí soy yo, pero me encanta. Siento, yo comencé a ¿verdad?, dentro de mi página, a darle mucho más cariño, desde la conversación, y te abro mi corazón. Hoy estamos así. Me siento como que compartiendo con Cristina. Pero íntimo con Cristina. Mira, yo creo que cuando yo hablé con Maydeline, ella me abrió los ojos y le dio tanta importancia a la página de internet, a tu webpage. Y la importancia que tiene tu página es bien importante, porque ella mencionaba, ¿sabes qué? Facebook es de otra persona. YouTube es de otra persona.
con lo único que tú te quedas es con tu página de internet, porque la pagas tú. So, ¿qué mejor manera? Si a aquel le da con desenchufar Facebook, tú te quedaste sin promocionarte, tú te quedaste sin negocio. De hecho, ahora mismo, ¿verdad? No sé en qué estatus está esto, pero lo que es Facebook, lo que es Amazon, hay muchas plataformas que están ahora mismo recibiendo un montón de demandas antimonopolio. ¿Quién sabe qué va a pasar? Si esas demandas, alguna de ellas procede, porque son muchos estados en los Estados Unidos que están demandando en contra de Facebook y todas estas cosas, porque se están acaparando, ¿verdad?, de ciertos aspectos del mercado, comprando WhatsApp, comprando Instagram, comprando... So, ¿qué sabe qué va a pasar si alguna de esas demandas procede y de pronto entonces Facebook tiene que ir a segmentar o a cortar aquí, a pagar allá? ¿Qué va a pasar ahí? Entonces, tenemos que estar siempre, ¿verdad? Ok, estas herramientas hay que usarlas, porque yo siempre digo, y me encanta cuando mis clientes, ¿verdad?, llegan a mí con ese feedback, me dicen, yo estaba en Pinterest y te encontré, yo estaba en Instagram y te encontré, yo estaba en Google y te encontré. Entonces fui al local y firmé contrato y me dieron una lista y tú estabas en ella. Y eso está amazing, porque tú sabes que tu mercadeo está funcionando por todos lados y que claro, en algún lado tú tiraste la red y vas a llegar. No es que descuides tu Instagram, no es que descuides tu TikTok, no es que descuides tu Facebook, yo no tengo TikTok, by the way. Pero es muy juvenil. Ahí es que yo digo que yo soy Doña Camila, ¿sabes? Ya, sí. Vamos a aceptarlo. Pero entonces, no es que descuides tus otras estrategias, es que incorpores otros elementos digitales, ¿verdad? Otros elementos de mercadeo, otras estrategias que, ¿sabes qué? Hay oportunidades en todos lados. Tú buscas cuáles te convienen y cuáles tú puedes trabajar. Y vas poco a poco haciendo un plan más robusto de mercadeo, ¿verdad? Que si uno se cae, las otras pueden suplir la necesidad y tú, ¿sabes? Estás siempre cubierto. Qué espectacular lo que dices sobre que el cliente te vio en Facebook, te vio en Pinterest, te vio en Instagram, te vio en el venue. Inclusive hay un estudio que menciona que para hacer una venta, el cliente te tiene que ver mínimo 9 veces. Pero para allá. Pero sí, tiene sentido, como que... Tiene sentido. Te quedas ahí en la cabeza. Te quedas en la cabeza del cliente. So, esto está en la madre. O sea, y no es ni que sea, y esto es algo que yo digo, o sea, yo no me considero la mejor fotógrafa y hay gente talentosísima en Puerto Rico que ni votándola. Pero sí, yo soy muy buena vendiendo, muy buena mercadeándome. Y eso, pues, eso es suficiente. Tú necesitas una cantidad... suficiente de personas que lleguen a donde ti y se queden contigo, y las demás bienvenidas a encontrar otros espacios donde se sientan mejor, ¿verdad? Mejor y más cómodo. Sí, eso es súper importante. Me encanta. Ok. Hablemos de Camille en pandemia. Como todos saben, el año pasado, ¿verdad? Todavía estamos en pandemia. Pero hubo un momento en Puerto Rico en donde, bueno, me atrevo a decir que ahora es que está empezando la industria de bodas, en donde los eventos no los cancelan, no los posponen. Hago comillas en el aire para aquel que me escuche. No hay eventos. Camille, ¿qué pasa con Camille Fontanes y la fotografía de ella? Bueno, pues lloré, pataleteé, me fui en crisis. Eso lo hicimos todo. Aprendí a hacer pan. Compré una piscina de plástico y la puse en el patio. O sea, vamos a ser realistas, todos pasamos por todas las crisis y dijimos, pues okay. Nada, hubo tiempo donde mi compra era muchas botellitas de color morado y eso está bien, ¿sabes? Siempre, ¿verdad? Siempre en su, ¿verdad? En espacios donde no haya exceso. Uno tiene que manejar las crisis y procesarlas, pero... después me puse a pensar, oye, caramba, espérate, yo siempre he querido tiempo y ahora hay tiempo. ¿Qué son esas cosas que tú siempre has querido hacer con el tiempo? Tuve, ¿verdad? Además de orientar clientes, porque hay gente que, ¿verdad? O sea, con mucho respeto y amor a mis clientes, hay gente loca que estaba planificando boda en pandemia, así que pues todavía habían llamadas y conversaciones con personas, ¿verdad? Que yo amo mucho y que me sostuvieron en esos momentos. Pero también, pues, además de eso, que era lo mínimo, también entonces me dediqué a pulir mis productos educativos, que yo llevaba años de años blogueando y trabajando recursos educativos para fotógrafos
y otros creativos, pero principalmente con otros fotógrafos. Y entonces, nada, y lancé la Cambia Escuelita. Entonces, okay. La Cambia Escuelita es este espacio donde hablamos de todo lo que, ¿verdad?, se pueda utilizar como recurso educativo para fotógrafos que están comenzando o fotógrafos que están en un punto que desean reevaluar algunas de las prácticas de su negocio. Y digo prácticas de su negocio porque yo realmente mi enfoque no es en técnica. Creo que hay muchos recursos buenísimos, muchos recursos puertorriqueños buenísimos, claro, en cuanto a técnica, iluminación y todas estas cosas. Pero realmente yo vi un vacío, un espacio y mucho potencial de crecimiento para muchas personas en la industria en cuanto a mejorar sus prácticas de negocio, en cuanto a sus precios, en cuanto a su mercadeo, como estamos hablando, llevamos tiempo hablando de esto, en cuanto al blogging, en cuanto a la estructura y la organización de su oficina. Y no me refiero a que esté recogida y bonita, sino de que cuando tú recibes un cliente, el cliente sale con una respuesta en tiempo apropiado, una respuesta completa, se siente listo para tomar una decisión de compra y te compra y tú generas ingresos y rinde el servicio en un tiempo adecuado y tu cliente está satisfecho. Y no solamente eso, ¿verdad?, esa experiencia de ese cliente, sino que vez tras vez la experiencia sea replicable, tú puedas que todos tus clientes salgan igual de contentos, que todos tus clientes reciban el mismo trato, que todos tus clientes tengan la misma experiencia porque ya tú creaste un workflow. Y ese es el más ambicioso de todo, que ese es el masterclass de workflow. Pero al igual que el masterclass de workflow, Dios mío, estoy ¡ah! De workflow, pues también entonces tengo estos otros packages, estas mini conferencias en donde hablo de otros temas más pequeños y sigo haciéndolas todavía. Sigo montando. Okay. ¿Y cómo es esto? Esto es concursos online. Son cursos online, ok, perfecto. Son cursos online de la plataforma Teachable, que pues mucha gente está familiarizada con ella o con alguna similar a ella. Y nada, estas personas pueden adquirir el contenido, verlo en su ritmo, está dividido en capítulos, así que tú puedes ir implementando una cosa a la vez en tu negocio, o en el caso del de pricing, el de los precios, puedes ir trabajando tu fórmula paso a paso. No tienes que de momento salir hoy mismo con tu número de cuánto vas a cobrar, sino que puedes ir poco a poco recopilando la información financiera que tú necesitas, porque esto, ¿verdad?, esto requiere research, investigación. Y entonces, y con toda esa información disponible, vas trabajándola poco a poco hasta que llegas entonces al final, donde te ayudo a montar los paquetes. En una manera, ¿verdad?, que sea buena para el cliente de decir, ok, yo voy a comprar el más caro o el segundo más caro, ¿no? No dice por lo barato, como quien dice. Así que son cosas, ¿verdad?, tips and tricks aquí y allá para ir puliéndonos, porque cuando la crisis acabe definitivamente, que esperemos que sea prontito, pues tenemos que estar ready para comernos el mundo. Y lo mejor es, tú sabes, ir desde ya preparando todos estos elementos de nuestro negocio. Me encanta. Yo creo que es súper necesario al tiempo que vamos. Hay mucho, estoy convencido que al igual que yo, tú recibes como que mucha gente preguntando sobre fotógrafos que están comenzando y con muchas dudas y con muchas ganas, porque lo que tienen son ganas de crecer en esta industria. Sí, y aquí hay espacio para todo. Hay mucho potencial y todos estos cursos surgen porque yo he ido preparando material educativo a partir de mis mentorías. Yo también doy consultas, ¿verdad?, one on one, de tipo mentoría con fotógrafos, pero es bien difícil separar tiempo para tantas personas. Y cuando tú te das cuenta, casi siempre los elementos centrales de sus preocupaciones o de sus lagunas, casi todas tienen que ver con el negocio, o por lo menos ese son el tipo de personas que vienen a mí, porque eso es, ¿verdad?, eso es lo que yo me especializo dentro de la fotografía. Es más bien como que orientar a estas personas en estos aspectos del negocio. Y yo dije, mira, ¿sabes qué? Es mucho más fácil llegar a más personas a la vez sin que tenga que ser one on one, que también, pues primero, que requiere que sea más costoso de mi parte, ¿verdad?, porque estás invirtiendo un tiempo único. Pues entonces, nada, hicimos estos paquetes, estos cursos que entonces permiten a las personas hacerlo a su tiempo y poco a poco ir mejorando, porque el potencial está. Y eso es algo que yo, a veces yo me quedo boba con las personas que van a mis mentorías y yo digo, Dios mío, pero ¿dónde tú estás metido con este talento
o con esta capacidad, o, ¿sabes? Y es cuestión de simplemente arreglar ciertas tuerquitas para que entonces, tú sabes, salgan disparados para el cielo. No. Y eso es lo, esa es la meta. Me encanta, me encanta. Ya estamos terminando, Camil. La estoy pasando espectacular. No quiero ni que se acabe. Te comento, ¿alguna meta donde te ves? ¿Te ves viviendo de la fotografía completamente? ¿O quieres aspirar a algo más? Pues a mí siempre, y esto es algo que siempre me ha encantado, todo el tema de la educación, la mentoría, y sí me veo como que ocupando más esos espacios en el futuro, Okay. porque me apasiona, número dos, porque las rodillas no van a durar toda la vida en la Claro. fotografía de boda, así que sí, este no es algo que tengo contemplado pronto, retirarme, porque me encanta, lo amo y es súper divertido y las extraño tanto las bodas. O por lo menos las bodas grandes, porque bodas chiquitas seguimos haciendo, ¿verdad? Dentro de los parámetros de la ley y de la seguridad de la salud. Pero sí, es algo que me veo haciendo on the long run, y me encanta, así que pues no va a ser un sacrificio. Me encanta, me encanta. Siempre termino con esta pregunta para la gran mayoría de mis invitados. Un último consejo de aquella persona que le gustaría vivir en algún momento de la videografía, de la fotografía. Ese consejo que tú sientes que es priceless, que no te lo dieron a ti, ¿cuál sería? Bueno, número uno, que se puede, que si yo lo hice, ¿por qué tú no? Porque eso es mucho pasa, especialmente en personas creativas, artísticas, bohemias, que a veces quizás son más sensibles y a veces o la crítica o el rechazo o quizás compararse con personas que ya sufrieron todo, ¿verdad? Todo el camino de labrar su propio camino, pues a veces se nos olvida que hay un proceso detrás de todo eso y que hay mucho sudor y lágrimas antes de llegar a cierto punto. Definitivamente se puede, sigan, ¿sabes? Como que no hay razón para quitarse, ¿por qué? Entonces, lo segundo es que se eduquen. Como hemos hablado aquí, harto y repetido, la educación es fundamental y es lo que te va a separar a ti, lo que te va a definir a ti, lo que te va a ayudar a identificar qué es lo que tú quieres ser, qué es lo que tú quieres lograr, qué vacíos tú quieres llenar en la industria. Cómo tú puedes poner tu propia marca, es educándote. Así es que tú lo descubres. Descubres lo que quieres ser y lo que no quieres ser también. Así que ninguna educación Seguro. viene de más. Y entonces también, tercero, que sean sabios con su dinero al principio, porque yo creo que eso es algo que quizás si yo hubiese empezado antes a ser más sabia con mi dinero y invertirlo en las cosas que realmente hacen falta, quizás, pues, a lo mejor tendría la mitad de la casa salda ya. Buena, esa es buena. Son detalles que a veces uno al principio se vuelve loco comprando todo y yo sé que la tentación es fuerte. Cada vez que sale un modelo nuevo de Sony, ¿a quién no le dan ganas de comprársela? Tú sabes, como que cada vez siguen haciendo cosas, pero caray, vamos a ser sabios. Tú no necesitas la última cámara, el último lente, tú solamente necesitas uno que esté saldo y generándote dinero para atrás. Yeah. Y el backup, that's it. Eso es lo más importante, yo creo, esos tres. Me encanta, Camil. Créeme que le he pasado espectacular. Esto Gracias. que es un segundo season, espero que puedas participar de él. De verdad, estoy súper encantado. ¿Cómo la gente te puede conseguir en tus redes Pues sociales? yo me encuentran por Camille Fons en todos lados, Camille Fons en Instagram, Camille Fons en Twitter, Camille Fons en Facebook, Camille Fons en CamilleFons.com y nada, eso básicamente. Pues mira, te agradezco. Ya nos estamos despidiendo. Siga a Camil Fons en todas las redes sociales. Si me siguen a mí, en todas las redes sociales como Reuben Huertas. Reuben Huertas y obviamente el podcast en Spotify, Fuera de Enfoque. Esto fue Fuera de Enfoque. Nos vemos en la próxima. Denle suavecito por ahí. Check it out.